Julio. Para todos, iniciamos este desafío desde el Club 8 en la ciudad de Bogotá, el torneo de maestros que estaremos realizando el día de hoy aquí desde Chapinero, en la ciudad de Bogotá. Iniciando esta primera partida del día de hoy, Andrés Lizarazo contra Santiago Morales, en un gran escenario que se ha dispuesto para llevar a cabo este gran torneo. Un torneo que se jugará en 4 grupos de 4 jugadores por eliminación doble, y de lo cual tendremos los 8 finalistas alrededor de las 8 de la noche aproximadamente. De esta manera nos disponemos a vivir una tarde de gran billar aquí desde el norte de la ciudad de Bogotá. Santiago Morales y Andrés Lizarazo en esta primera partida. Un punto como mano cambiada que se queda por muy poco para Andrés Lizarazo. Es verdad. Toda la partida en este momento y la oportunidad en la segunda entrada para Santiago Morales. Recordamos, estamos desde el Club 8 en la ciudad de Bogotá. Thank you.
esta primera ronda. Vamos a 30 puntos. Ya les confirmo si hay límite de entradas. ¿Hay límite de entradas? Es sin límite de entradas. A 30 puntos la primera ronda. Confirmamos nuevamente, vamos a 30 puntos sin límite de entradas, dos extensiones por partida en esta primera ronda, y la segunda ronda les confirmaré, aunque creo que vamos a 40 puntos. Son dos puntos más para Andrés Lizarazo en esta tercera entrada, y la oportunidad nuevamente es para Santiago Morales. Intentaba aquí un Ramberse, sin embargo, tomaba bastante cola, no alcanza a tomar la curva necesaria para poder desarrollar el punto. Y encima en el marcador en ese momento, Andrés Lizarazo. Les recordamos las otras dos partidas, los otros dos jugadores, perdón, de esta primera ronda, es José Juan García y Andrés Hernández. José Juan García de la Liga de Cundinamarca y Andrés Hernández de la Liga de Bogotá. Segundo punto para Andrés Lizarazo. En el primer grupo tenemos a Pedro González, Daniel Morales, Nicolás Rojas y David Linares. En el segundo grupo se encuentra Eleazar Ramírez, que se encuentra conjunto a nosotros. Eleazar Ramírez, Javier Terán de Ecuador, Josué Torres y Brian Gaitán. Este grupo, como ya los había mencionado, José Juan García, Andrés Lizarazo, Santiago Morales, Andrés Hernández, y por último el cuarto grupo, Luis Martínez, César Garzón, Julián Torres y Diego López. Son los 16 jugadores que se estarán enfrentando el día de hoy durante todo el día para definir quién será el gran campeón de este desafío Club 8. Bastante corto queda en ese tiro Santiago Morales. La posición vamos a ver, así que es una cabaña por favor para Andrés Lizarazo. También juega con una vuelta por bola blanca, no decide la vuelta por bola roja. Vamos a ver, parece que nuevamente también va corto la carambola para Andrés. Sí, efectivamente se va
cuarto por muy poco este punto para Andrés Lizarazo. Y al turno nuevamente Santiago Morales. Le llamo la entrada número 6 para Santiago Morales. Muy bien el choque aquí Andrés Lizarazo y un punto nuevamente para el deportista. Tres puntos para Andrés Lizarazo en este momento, completa 9 puntos contra 4 de Santiago. Vamos a solucionar un impasse técnico respecto a las luces sobre las mesas, ya que están afectando al parecer a los jugadores. Vamos a solucionar un momento los impases técnicos de luz y ya regresamos nuevamente con ustedes.
Bien, regresamos nuevamente con ustedes. Continuamos con la partida en este momento. Santiago Morales contra Andrés Lizarazo. En esta entrada número 7. E inicia Santiago Morales. Revisamos en este momento el marcador en la pantalla. 4 para Santiago Morales, 9 para Andrés Lizarazo. Vamos a ver. A ver, parece que sí. Carambola para Santiago Morales. Sí, llega muy bien la carambola aquí en este momento. Y 5 puntos para el deportista de Cundinamarca. Aquí no la vuelta, sin embargo, el choque no ha permitido que sea el punto válido para Santiago Morales. Y ahora el ataque Andrés Lizarazo. Les recordamos, vamos a 30 puntos sin límite. Un round de AC, parece que va muy bien esta carambola. Efectivamente, un gran punto para Andrés Lizarazo en este momento. Una jugada banda previa e invertida que intentaba aquí Andrés Lizarazo y se ha perdido esta gran carambola para eso también ahorita representante de la Liga de Bogotá. Más para Santiago Morales, 6 a 10 la partida en este momento, promedios de 7.50 para Santiago Morales y 1.400 para Andrés Lizarazo. Thank you.
No, es el tercer punto para Santiago Morales. Vale, ahí es la partida en ese momento, un solo punto de diferencia contra Andrés Salado, quien no ha anotado más puntos. Finalizando la entrada número 9, vamos a ver si Andrés Salado la serie aquí. Sí, va a ser que conseguir el punto, vamos a ver si el choque permite el paso. Sí, efectivamente. Paso muy bien. Aquí es un punto más para atravesar el suerte. Queda corto. Una jugada muy fácil la que tenía aquí Andrés Lizarazo y ha fallado este punto. Uno solo para Andrés Lizarazo. Thank you.
Dos puntos en este momento para Santiago Morales y por primera vez encima del marcador contra Andrés Lizarazo, 12-11 el marcador en este momento. Les recordamos, partida a 30 carambolas, estamos en la fase de grupos de 4, lo que quiere decir que vamos para una doble eliminación. Continúa a esta partida, jugaremos la partida de ganadores y por último la partida final para definir el segundo clasificado. Increíble el punto que pierde en este momento Andrés Lizarazo, un jugador con mucha rotación, sin embargo es como de muy poco este punto para Andrés y es solamente uno más para la cuenta. Iniciamos la entrada número 14 para Santiago Morales. Thank you.
Un muy buen punto que consigue aquí Santiago Morales. Vamos a ver la posición que queda, si queda bastante abierta la posición, posiblemente en torno a 5 bandas, o también la posibilidad, aunque un poco más riesgosa también por la roja de 3 bandas justas. Vamos a ver qué decide Santiago Morales. Pasa muy bien el riesgo de choque por la bola roja y consigue un punto más Santiago Morales. Partida empatada a 14 puntos en este momento. Otro excelente punto que consigue Santiago. Vamos a ver la posición para una jugada previa posiblemente, o también jugar por bola. Si puede que haga la banda previa, es la posición más favorable que tiene aquí Santiago Morales. Cuatro puntos para Santiago Morales. Finalizando la entrada de Santiago Morales, vamos a ir al descanso respectivo para ambos jugadores y regresamos nuevamente con ustedes para continuar de aquí desde Club 8 en este desafío. Ya regresamos nuevamente con ustedes, marcado 16 a 14.
intento para Andrés. 16, 15. El tornillo para Andrés Sarazo con poca bola por la blanca. Efectivamente, si jugar el tornillo llega muy bien. Vamos a ver aquí una excelente jugada de 5 bandas. La única a cerrar la bola amarilla en la cuarta banda. Increíble jugada con contraefecto para llegar directamente a la bola blanca y lo consiguió muy bien. Es el segundo punto para Andrés Lizarazo. Para Andrés, para 18 puntos, 18, 16 la partida. Segundo muy buen punto para donde llegará en ese momento, completa ya. Veinte puntos, 10 para finalizar esta partida. Se consigue el tercer punto y vamos a ver, parece que le queda cabaña a realizar eso, no, la vuelta porque ha tomado la vista de la Lola, sin embargo es una posición muy sencilla la que tiene aquí a realizar eso, va de tres justas. Cuarto punto. Y nuevamente la cabaña para Andrés Lizarazo. Thank you.
serie de 5 en este momento para Andrés Lizarazo. Ya se acerca bastante al final de esta partida. Vamos a ver este tiro, si lo logra. Increíble cómo le pierde este sexto punto para Andrés Lizarazo. 16-23 la partida. Entrada número 20, puntos nuevamente Santiago Morales. Y por los últimos 7 puntos, Andrés Lizarazo. Parece que sí va muy bien ese punto para Andrés Lizarazo, consigue su primer punto en esa entrada número 20. Promedio de 1150 en ese momento para Andrés Lizarazo. Si le puede decir algo, que si me compra dos sueldos. ¿Sí? Sí, gracias. No, marica, estoy, pero. Gracias. Un punto más para Andrés Lizarazo, a 4 de finalizar. Entra número 22 para Santiago Morales. Creo que va a chocar la carambola.
pasa muy cerca de ese punto. Para Santiago Morales, aparecer 19-26 la partida para Andrés Lizarazo en este momento a favor, y llueve en este preciso instante aquí en Chapinero, en el norte de Bogotá. Pasaba muy cerca de choque para Santiago Morales, y ha conseguido un muy buen punto aquí para completar sus 20 puntos. 3 o 4 bandas justas, acá puede posiblemente tomar una cuarta banda detrás de la roja. Pues vamos a ver si alcanza ahí qué ángulo posible por la roja. Sí, vamos a ver si se ve. Efectivamente toma muy poca bola roja y no consigue este punto. Sin embargo, completa ya 20. Santiago Morales contra 26 de Andrés Lizarazo, que no juega plus por bola roja, muy delgada esa bola. Excelente el paso acá que ha conseguido Andrés Lizarazo, y vamos a ver el punto. Sí, es punto para Andrés Lizarazo, a 3 puntos de finalizar. La invertida posiblemente para el brazo. ...20-27 la partida. Está el número 25. Y segundo punto para Santiago Morales, que logra conseguir una muy buena serie y podrá finalizar la partida a
3 puntos en este momento André Lizarazu de finalizar. Santiago Morales debe conseguir una muy, muy buena serie aquí en esa. Lo alarga la carambola, solamente 2 puntos consigue Santiago Morales para 22 puntos. Con los últimos 3 juega Andrés Lizarazu. Sí, se queda muy bien la carambola, efectivamente sí consigue el punto de buscar aquí en va de vuelta hasta como la roja también queda muy cerca de esa va a ser un tiro de preparación, lo cual posicionará la tercera carambola. Vamos a ver, parece que la va a dar Andrés Lizarazu, un solo punto. Esto es muy fácil el que tenía ahí Lizarazu. La partida a Andrés Lizarazu a la cabeza de la partida y por sus últimos 2 puntos en este momento. Consigue muy bien ese punto Andrés Lizarazu y por su último punto en ese momento. Actualizar en este momento el marcador de las otras partidas, 15-19, la partida de Daniel Morales contra Nicolás Rojas.
30 puntos que consigue ya Andrés Lizarazo y gana su primera partida 30-24. El 27 9.111 para Andrés Lizarazo. Ya regresamos nuevamente con ustedes con la segunda partida de esta ronda de grupos aquí desde Club 8 en el Chapinero, en el norte de Bogotá.